Saludos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias correspondiente al 17 de enero, ya viernes, fin de semana. Soy Rafael Díaz y nosotros vamos a empezar este programa presentando a todos ustedes parte de las actividades conmemorativas de la Virgen de la Altagracia aquí en los Estados Unidos. Veamos. Con el objetivo de estrechar los lazos de unidad, amistad, fraternidad y solidaridad en el compartir de la comunidad católica, el Comité Arquidiocesano de la Virgen de la Altagracia realizó su gala anual en honor a la Virgen María de la Altagracia, protectora espiritual de la República Dominicana. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, ofreció el mensaje de invocación a los asistentes. Aunque estén fuera de su tierra, que María nunca esté lejos de la vida de cada uno y de cada una, sobre todo de su familia. Por eso la invocamos a ella y pedimos a ella por nuestro pueblo dominicano, por todas las situaciones que vivimos como pueblo y toda la realidad que estamos viviendo en este momento, para que ella nos proteja. Durante el banquete se rindió un homenaje póstumo a Denise de Olio, quien fue una magnífica predicadora en los años 80 y 90. También se procedió a la entrega de reconocimientos a Cintia Martínez, vicepresidente de la Red Nacional de la Pastoral Juvenil Hispana, al reverendo padre Nelson Pichardo, a José Crisóstomo, a Vitalina Cohen Hernández y a Lourdes Reyes. Todos fueron reconocidos por su entrega a la difusión de las buenas nuevas y la devoción a María, Virgen de la Altagracia. El Comité Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia honra con el Premio de la Altagracia a su excelentísima, reverendísima Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago en la República Dominicana, por su ardua labor pastoral en la formación del clero, ya que trabajó por muchos años en el seminario, su compromiso en bien de la justicia y del desarrollo humano, cultural y espiritual, dado en la Arquidiócesis de Nueva York, 10 de enero del 2020. Muy merecido, Monseñor. El evento organizado por el Comité Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia, en el marco de la 32ª celebración de las fiestas altagracianas en la ciudad de Nueva York, a la que asistieron las autoridades eclesiásticas, miembros de la cúpula empresarial, líderes de la comunidad, funcionarios del consulado dominicano, además de fieles católicos de los grupos altagracianos de las diferentes parroquias, comprometidos con el fortalecimiento de la espiritualidad de comunión y participación entre los miembros del cuerpo de Cristo. La motivación más grande es darle gracias a Dios y a la Virgen por protegernos a todos los dominicanos. Nosotros aquí estamos lejos de la patria, pero mantenemos siempre el deseo de tener ese lugarcito cuando vamos a Higüey, pues lo traemos aquí a la ciudad de Nueva York y es lo que celebramos. Bueno, es nuestra madre, es nuestra protectora. Como dicen, que no hay un dominicano que no tenga una Virgen de la Altagracia en su casa. Y para nosotros los dominicanos significa mucho la Virgen de Altagracia. Ella es nuestra protectora. Es quien siempre está pidiéndole a Jesús por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esta fe en ella. No solamente la llevamos en la cultura, en lo que somos, sino que también en lo espiritual. Ella para nosotros ha sido un soporte aquí en la diáspora y es en verdad la mujer que nos enseña el camino a Cristo. Y le doy muchas gracias a la Virgen de la Altagracia por ser nuestra protectora, no solamente de para mí, sino para el pueblo dominicano. Para todos los dominicanos, la Virgen de la Altagracia es la madre, la protectora del país. Que nos unamos más, que nuestra madre nos acople, nos agarre entre sus brazos y nos cubra con una bendición especial
a ese pueblo tan meritorio como es República Dominicana. Los asistentes a la gala en honor a la Virgen de la Alta Gracia que se realizó en los salones de Astoria Manors en Queens disfrutaron de presentaciones artísticas como la del grupo folclórico de Ramona Torres y otras atracciones musicales. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Bien, la dirigente comunitaria Lourdes Batista encabezará un encuentro el próximo domingo de artistas que están afiliados a la candidatura presidencial de Luis Abinader. Veamos. Artistas y escritores de la ciudad de Nueva York invitan a la comunidad dominicana en los Estados Unidos a la presentación del movimiento político cultural Artistas y Escritores por el Cambio en respaldo a Luis Abinader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. La invitación la hace la reconocida escritora dominicana Lourdes Batista, quien dirige la entidad en el exterior. Vamos a tener una actividad de presentación de los escritores y artistas que forman el movimiento este domingo 19 de enero 2020 a las 4 de la tarde en Lehman College, en el Salón 330 del Musical Building. Los esperamos por allá, nuestro público de Long Island, Nueva York, New Jersey, Connecticut, de todos lados, todos los dominicanos preocupados por la situación que atraviesa nuestro país, están invitados a salir y poner una mano, un pie delante y decir: nosotros estamos con el cambio, porque el próximo presidente de la República Dominicana lo será Luis Abinader. Los esperamos este domingo a las 4 de la tarde en Lehman College. El evento se realizará este domingo 19 de enero a las 4 de la tarde en Lehman College Musical Building, localizado en el 250 de Beaufort Park Boulevard, en el condado de El Bronx. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Bien, de los literatos y afiliados a la candidatura de Luis Abinader, ahora vamos a pasar a un modisto dominicano, quien es Francisco Rodríguez, quien hace un llamado al medio ambiente con sus diseños de chacabana. El destacado diseñador de modas de origen dominicano, Francisco Rodríguez, presentó su más reciente colección de chacabanas de la línea Faraón, en la que destaca colores y diseños con los cuales hace un llamado a la humanidad sobre la conservación del medio ambiente. Rodríguez dijo que el ser humano está acabando con la naturaleza, contaminando ríos y mares, por lo que espera hacer conciencia con esta colección de colores, con colores y pájaros que reflejan la naturaleza. Esta colección es un grito por el Amazonas, es un grito para que la gente asuma conciencia de los árboles. Nosotros presentamos una colección donde presentamos flora, donde presentamos nubes, donde presentamos aves. Estamos, todos los elementos de la naturaleza lo estamos contemplando, lo estamos plasmando sobre tela en esta colección para que las personas piensen en la naturaleza, para que vuelvan a saber, vuelvan a pensar que los árboles, que las aves, que los mares, que las nubes son necesarias. La colección de chacabanas Faraón fue presentada recientemente durante un concurrido desfile de moda presentado en uno de los salones de eventos de Otto's Community College en el condado de El Bronx. Entonces esta colección trata de recrear de una manera fantasiosa esos elementos, así como puede ver esta chacabana que tengo puesta, que tiene un elemento floral para que ese toque de resurgir de primavera el ser humano lo asuma y se identifique de nuevo con la naturaleza, con la flora, la fauna y todo lo que nuestro planeta necesita de la conservación. Rodríguez dijo además que la línea de chacabanas Faraón está creciendo cada vez más, realizando presentaciones en varios estados de la Unión Americana, Trinidad y Tobago, Francia y otros países de Europa. Chacabana Faraón, gracias a Dios, ha tenido una expansión a nivel mundial y queremos que todo el mundo conozca el producto dominicano, que la chacabana es dominicana y es el producto que nosotros nos representa a nivel internacional. Por eso, nuestra marca, gracias al Señor, está bien posicionada y esperamos que siga así. Desde Nueva York, para la revista de noticias, Rafael Díaz les informó.
Buenas amigos televidentes, y en Revista de Noticias seguimos con informaciones interesantes para la comunidad hispana en general, no solamente para la dominicana, porque este programa lo ve la mayoría de la comunidad hispana. Hoy tenemos con nosotros a un alto dirigente de Alianza País, que no solamente a nivel político, sino a nivel de la comunidad, se ha destacado haciendo una serie de trabajos y defendiendo la comunidad dominicana e hispana en general. Nos referimos a Radamés Pérez o Luis Mayovanés Rodríguez. ¿Cómo te vamos a llamar? ¿No? Mis hijas me dicen Radamés, mi mamá dice que Mayovanés Rodríguez. Pero en la comunidad te conoce como Radamés Pérez. Así es. Radamés, ¿cómo te encuentras? Muy ¿cómo bien, están esas actividades políticas? Ahí afanando, muchas gracias por la invitación, claro está. Ya Rafael dice que este programa es tuyo. Yo le agradezco mucho a Rafael Díaz. No hay duda de que es un periodista que por muchísimos años, en las actividades en que yo he estado envuelto, siempre ha hecho un esfuerzo por abrir un espacio en los medios para los cuales ha trabajado y dirigido. Bien, Radamés, mira, contigo pudiéramos durar 2 o 3 horas conversando sobre diferentes temas políticos. Pero en los últimos días... Espero que Rafael te deje. Sí, en los últimos días, Alianza País ha estado dando a conocer una serie de informaciones, específicamente sobre la Junta. ¿Ustedes tienen confianza en esa Junta que está presidiendo el proceso electoral? Mira, Alianza País ha fijado una posición en lo que es referente a la nueva Junta Central Electoral. Y la opinión nuestra es que esta es una junta que no está actuando en función de lo que la ley y la Constitución establece. Una junta que está actuando tal y como si fuera un mecanismo periférico o sujeto a la voluntad del presidente de la República Dominicana. Es una junta que ha demostrado que no tiene carácter. Una junta que te dice que van a empujar el proceso electoral sometiéndolo a través de un voto automatizado, pero que eso va a ser sujeto a un estudio, y al otro día vienen y te dicen una cosa totalmente diferente. Es una junta, por ejemplo, que toma una decisión de colocar a los partidos políticos no en función de los votos nacionales alcanzados, sino de los votos que alcanzaron a nivel municipal, contraviniendo las decisiones que anteriormente se habían adoptado. Es decir, que la Junta Central Electoral de la República Dominicana no está brindando esa seguridad que se requiere para tú creer que las elecciones próximas, tanto la de febrero como la de mayo, serán elecciones realmente creíbles, elecciones donde se respete a la voluntad de la ciudadanía. Por eso nosotros estamos insistiendo de que hay que llevar a la Junta a la legalidad, porque no está actuando en función de la legalidad. De manera que si no lo hacemos ahora, entonces después vas a venir lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que nos dieron el palo, se produjeron todas las barbaridades que conocemos, entonces después salimos a reclamar. Hay que hacerlo antes. Entonces hay que hacerlo realmente ahora, sí. Y llevar a la Junta a la legalidad, es demostrar de que no tiene carácter para dirigir en función de la ley, sino para someterse a la voluntad del presidente. Mira, de la República Dominicana. Vez, yo sé que los amigos televidentes quieren saber sobre el voto de dominicano aquí en el exterior, que es lo más importante para nosotros, y la cantidad de votantes que hay aquí. Y yo sé que hay problemas internos en la Junta, y me parece que algunos de los miembros de ese organismo han renunciado, van a renunciar, como es el caso de Rafael Tavares, que fue el que presidió las elecciones pasadas. ¿Qué ustedes están haciendo como partido y qué cantidad de dominicanos? Sí, mira, en el exterior hay unos 589,000 dominicanos registrados para ejercer más de medio millón, para ejercer el voto en las elecciones de mayo de este año del 2020. Es decir, estamos hablando de esos 589,000 votantes, el 67% se encuentra aquí en los Estados Unidos. Eso significa
de que el voto de los dominicanos en el exterior puede decidir las elecciones presidenciales. Si salen a votar. Porque es una cantidad extraordinaria de votantes, es una cantidad de votantes que quizás nos colocaría como la tercera, si fuéramos una provincia del exterior, seríamos prácticamente la tercera provincia después de la República Dominicana. Y el elemento importante que hay que resaltar es que este es un voto mucho más crítico, este es un voto mucho más libre, este es un voto que no está sujeto a la dádiva ni a los controles que ejerce realmente el poder. Por eso entonces es importante. ¿Tú crees que aquí no van a vender el voto por IPS? No lo vende, una botella de ron. No lo vende. Sin embargo, lo que hay es que es reclamarle a la Junta, a esa Junta y a la OCLE de aquí del exterior, uh-huh, a que también se sometan realmente a la ley, a que se elijan jueces que respondan a las leyes y a la Constitución y no que respondan al partido oficial. Porque para nosotros sería una frustración que también aquí se repita lo que pasó en las elecciones pasadas bajo la dirección de esa persona que tú dices que acaba de renunciar Junta. Eso es lo que han dicho, que renunció. Que fue un caos lo que formaron y fue un caos dirigido para favorecer al Partido de la Liberación Dominicana y fue un caos también que se aprovecharon partidos de la llamada oposición de la República Dominicana. Por eso entonces nosotros lo que estamos diciendo es de que nos preocupa enormemente de que hoy día, a meses de la votación, no esté definido cuál es el cuerpo ni el programa que vas a seguir, el cuerpo que vas a administrar y a dirigir todo el proceso que va a concluir con las elecciones. Pero, realmente. Ustedes no conocen no tienen conocimiento de la cantidad de votantes que hay aquí en Nueva York, ¿verdad que no? Hasta ahora. No, ya aquí en Nueva York hay 360,000 votantes, es una cantidad extraordinaria, porque recuérdate, la circunscripción 1, ciertamente el voto de Nueva York es fundamental, uh-huh, pero la circunscripción 1 también es una circunscripción amplísima. Incluye a Canadá. Incluye a Canadá, sí, en el marco presidencial, uh-huh, porque en Canadá no hay derecho para votar para los diputados, pero sí tiene derecho para votar en la candidatura presidencial. Incluye a Nueva Inglaterra, a Washington D.C., a Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, etcétera. O sea que es una circunscripción extremadamente larga. Pero el punto es, Darío, de que hay que seguir reclamando de que los jueces que sean designados para dirigir este proceso sean personas probas, sean personas que tengan realmente calidad moral, sean personas no comprometidas desde el punto de vista partidario, porque eso es lo único que pudiera realmente garantizar parcialmente el que el proceso electoral de mayo sea un proceso creíble, que es lo que nosotros estamos realmente reclamando. Mira, además de tú ser dirigente de Alianza País, también tú eres candidato a diputado. Mira, Darío, nosotros planteamos de que la Junta aquí debería de ser dirigida por Rafael Antigua. Un hombre que nadie puede imaginarse que Rafael Antigua se va a prestar a hacer lo que hizo ese grupo de gente que dirigió el proceso electoral pasado, encabezado por Rafael Antigua. El doctor Antigua sería una persona idónea para dirigir ese pero los propios amigos de él, que anteriormente él era de un partido X, cuando nosotros en una reunión privada planteamos la posibilidad de que él fuera, incluso gente como su propio compañero, lo vetaron. Pusieron objeción. No le convenía, o sea, en ese momento. Es que los partidos políticos, no es tan solo el PLD, es que la partidocracia tradicional de la República Dominicana está muy acostumbrada a dividirse los espacios del poder para entonces hacer trastada como la que hicieron en mayo de las elecciones pasadas. Eso para hacer el negocio. Te decía que tú, además de dirigente de Alianza País, eres candidato a diputado por esa organización política. Y se ha estado hablando mucho de Barilito. A ver si tú podías resumirnos qué tú piensas hacer con el Barilito, porque hay muchos diputados que hacen un negocio con el llamado Barilito, toman ese dinero y lo usan para asuntos que no tienen que ver nada con la población. Entonces, en caso de tú llegar al Congreso, ¿qué piensas hacer con el llamado Barilito? Mire, Darío, para ser candidato en Alianza País, usted tiene que firmar un código de ética. Y en el código de ética que firman todos los candidatos y candidatas de Alianza País, hay uno que es fundamental, y es que todas las personas que lleguen al Congreso de la República Dominicana a través de la boleta de Alianza País, o sea, tienen que rechazar barilito, cofrecito y todos esos tipos de beneficios que los propios legisladores se han creado
para favorecerse a ellos, para favorecer a su familia, para favorecer a sus amantes y ese tipo de cosas. Entonces nosotros sencillamente tenemos una posición radical en lo que a eso se refiere. En la República Dominicana hay demasiados problemas sociales acumulados por la incapacidad de los partidos que han estado dirigiendo. Y ese dinero que se pierde en el Congreso de la República Dominicana no se debe de utilizar para comprar arroz y habichuela, ni habichuela con dulce, por Dios. En Semana Santa, ese dinero tiene que utilizarse para buscar solución a los problemas que nuestra población ha venido arrastrando por muchísimos años. Es más, nosotros vamos mucho más lejos. Nosotros estamos diciendo, y en la propuesta de Alianza País está establecido, que el Congreso de la República Dominicana no tiene sentido de ser tal y como está conformado. Ese es un Congreso bicameral de senadores y diputados, y que proporcionalmente es el Congreso con más integrantes y que más dinero gasta de toda la región. Y si tú haces un congreso unicameral, es mucho más cercano al pueblo, gasta menos dinero en todos esos vagos congresistas que hay ahí, y puede entonces con ese alto volumen de recursos económicos buscar solución a los problemas de bien, la región. Ya nuestro director nos está haciendo más señas que un tráfico de República Dominicana. Yo creo que tú vas a tener que volver en los próximos días para ya hablar de tus propuestas como candidato y a ver qué piensa la comunidad de esa propuesta que tú vas a presentar. Cuando así guste, es cuando que guste. Gracias por tu participación en Revista de Noticias, y manténgase ahí porque hay mucho más. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178, y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. ¿Sabía usted que manejar en Nueva York es un privilegio y que te pueden quitar ese privilegio por desconocimiento de causa? Es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol, te puede representar 4 años preso en la cárcel del estado. Ven a tomar la clase de defensa. Yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer parar del asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa. Es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. La dirección la tenemos aquí en el 1286 de San Nicolas Avenue, New York, New York, en el 133. Así que venga, venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238, somos tu mano de confianza. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000.
Estoy contenta y feliz. En tan solo un mes, Fibracina ha cambiado mi vida. Ha hecho milagro mi vida. Ustedes lo pueden ver. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibracina, JJJ Distributors, 400 Trumbull Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Salcedo Cargo Express, nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios, prontitud, seguridad, eficiencia, contra viento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York, y sé parte de los miles de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos tu idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el Palacio de la Belleza. Dominicanos USA, conjuntamente con CUNY, Citizenship Now y Naleo, les invitan a comenzar su proceso de naturalización ahora, asistiendo el sábado 25 de enero a Hostos Community College en el 450 de Grand Concourse en el Bronx. Aplique para la ciudadanía antes que aumente el costo de $725 a $1,170. Recuerde, el sábado 25 de enero, gran seminario-taller sobre ciudadanía americana en Hostos Community College, 450 de Grand Concourse en el Bronx. Para mayor información, llame al 718-665-0400, 718-665-0400. Buenas amigos televidentes, y como siempre nosotros con noticia importante. Cuando los otros medios van a hablar de una información, ya hace tiempo que aquí en Revista de Noticias se ha informado sobre eso. Y las personalidades más importantes pasan por aquí por Revista de Noticias, y es el caso de hoy que tenemos al reverendo Rubén Díaz, una figura política y comunitaria aquí en la ciudad de Nueva York y conocida a nivel de Estados Unidos. El reverendo es candidato al Congreso por el Distrito 15 en el Bronx. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas, además del caso del terremoto en Puerto Rico, pero vamos a comenzar hablando de política, porque yo sé que los amigos televidentes quieren saber por qué Rubén Díaz lanza su candidatura al Congreso por el Distrito 15. Rubén, ¿cómo te encuentras? Gracias a ti por la visita, porque es un privilegio para nosotros. Esto, fíjese, yo he estado envuelto en política hace muchos años. Yo fui concejal en el 2001, luego en el 2002 vine a ser senador del estado de Nueva York. Tuve 16 años y ahora volví a postularme para el consejo. Y el congresista José Serrano, quien ha sido congresista en este distrito por 30 años, por causa de enfermedad se retira y la posición queda vacante. Entonces, pues hay un sinnúmero de personas que han expresado su interés en llenar la posición que José Serrano deja vacante, y entre esas personas pues estoy yo. Y yo creo que por el historial mío, la hoja de servicio que por años he tenido en la comunidad, cuando el Bronx se quemó, que se fue todo el mundo, allí estaba yo creando empleos. 1.300 empleados tenía yo cuando el Bronx estaba quemado. 900 de ellos eran dominicanos. Desde ese momento la comunidad dominicana y yo comenzamos una relación muy estrecha. Yo creé una agencia llamada la Christian Community Benevolent Association, la agencia cristiana benéfica para la comunidad. Desde ahí hacíamos diferentes actividades para diferentes países, cuando hay terremotos, cuando hay necesidades. A la República Dominicana le enviamos
camiones para colectar la basura al pueblo de San Pedro de Macorís. Al grupo de diferentes organizaciones le enviamos autobuses, le enviamos vehículos para servir a la comunidad. Por eso, hay muchas personas en la comunidad que piensan que tú eres dominicano. Fíjese que yo creo que yo he hecho más por la comunidad dominicana que por la puertorriqueña. Yo me he entrelazado de una forma increíble con la comunidad dominicana, con el señor Juan Cruz Trifolio, quien es un programador, tiene un programa de televisión y tiene una fundación, Fundo Vida. Uh-huh. Y a través de esa fundación yo adopté un barrio que se llama Maquiteria. Sí. Y a través de Juan Cruz Trifolio le enviaba unos zinc para que él ajerara los techos de algunas residencias, bloques, le pusimos tubería para agua potable, juguetes para los niños de esa comunidad. Así que hemos venido trabajando seriamente con la comunidad dominicana. Rubén, y en el Bronx la comunidad dominicana ha crecido bastante en los últimos años. Y para el Distrito 15 también era un precandidato de origen dominicano, que es el caso de Idanis Rodríguez. ¿Tú piensas que tú puedes vencer fácilmente a Idanis? Bueno, yo creo que el mejor candidato es más que ha hecho por el condado de Bronx. Yo creo que ahí tiene, además del trabajo que yo creé para la comunidad dominicana, ahí también tengo los edificios que he construido de vivienda. Rubén Díaz Plaza, Rubén Díaz Apartments, Rubén Díaz Garden, son edificios que yo he conseguido fondos para construirlos. No son míos, pero son que los he traído yo a la comunidad para crear vivienda para nuestra gente. Todos los años yo hago el abrazo dominicano, el abrazo boricua, el abrazo garífona, diferentes banquetes completamente gratis para honrar las diferentes comunidades. O sea que la hoja de servicio mío es una hoja no de ahora. Pero ya todo el mundo la conoce, ¿eh? ¿Sabes? Entonces yo espero que la comunidad, ¿no? Yo no te voy a decir, la comunidad en estos asuntos votan por quien ellos quieran, pero yo espero que, y confío, que esa comunidad que me conoce, que sabe la hoja de servicio, que sabe cuando hay problemas, yo me tiro a la calle, que he estado ahí, pues espero que me den el honor, el privilegio de poder llegar a Washington para continuar la labor que hemos venido haciendo. Solamente depende de esa comunidad y las primarias. ¿Cuándo son las primarias? El martes 23 del mes de junio. En la primaria ahí se decide quién es el ganador. ¿Quién es el candidato ya? No en las generales, sino en la primaria. Ahí se decide, la comunidad tiene que salir a votar, inscribirse. Uh-huh. Para votar. Yo estoy cogiendo una papeleta junto con otro dominicano que se llama George Álvarez. George Álvarez está cogiendo para la asamblea por el distrito 69 y yo estoy corriendo para el Congreso, los dos juntos. En ese mismo día estamos corriendo juntos, pero antes comienza una serie de peticiones. Ahí yo tengo que presentar firmas de personas registradas, demócratas. ¿Cuántas firmas se necesitan para candidato al Congreso? Bueno, se necesitan como 1,000 o algo, pero es necesario presentar como 10,000. Sí, porque te como puedes 10,000. Entonces yo le pido a la gente que cuando toquen la puerta, que miren las peticiones y que vean. Si no dice Rubén Díaz, que no la firmen. ¿Verdad? Sí. Porque la única forma que me pueden ayudar es colectando firmas, pero como todo el mundo colectando firmas, pues que la miren bien, que diga Rubén Díaz y George Álvarez. Si no dice eso, si no dice Rubén Díaz, pues no son mías. Rubén, aquellas personas del distrito que quieran integrarse al comité de campaña, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, ahora mismo estamos en el proceso de organizar bien las cosas y tener un headquarter que estamos buscando para abril. Porque cuando comienza ahora este mes, el mes de febrero, comienza la petición, ya vamos a tener un lugar de campaña. Yo volveré nuevamente por aquí para informarle a la gente y al público que nos quieren ayudar. Pero mientras tanto, le pedimos a ustedes la oración, le pedimos a ustedes que continúen diciéndole a sus vecinos y a sus amigos, mira, el reverendo Rubén Díaz está corriendo para congresista y debemos respaldarlo. Así que yo confío en ese pueblo. Ese pueblo siempre yo he estado ahí. Cuando han habido terremotos,
Ya conocen el trabajo que tú has hecho. Gemaní, allí estaba yo para la República Dominicana, cuando Puerto de Plata, cuando ha habido diferentes, yo he estado ahí. O sea, yo no vengo donde ustedes a decirle, mire, voten por mí para yo hacer. Yo estoy diciendo, vengo ante el pueblo a decirle, mire, ustedes me conocen, ustedes saben mi historial, ustedes saben mis luchas, ustedes saben quién soy yo, los taxistas saben quién soy yo, que yo he hecho, el único que ha abierto una oficina, el único oficial electo que ha abierto una oficina exclusivamente y únicamente para tratar con el problema de los taxis, para resolver su problema completamente gratis. La única oficina que tiene un abogado para resolver los asuntos de migración. La única oficina que está ahí abierta, a veces las personas van y la están cerrada todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahí está la oficina abierta. Así que la gente me conoce. Te conoce. Y yo le pido a ellos que por esa labor que yo he venido haciendo, me den la oportunidad de llegar a Washington para seguir haciendo más. Reverendo, vamos a cambiar un poco el tema. Yo sé que los amigos televidentes están interesados en saber sobre tu campaña, pero vamos a invitar al reverendo a otro programa para seguir hablando sobre ese tema de su candidatura por el Distrito 15 para el Congreso. Pero hay un asunto que le interesa mucho a la comunidad, que no tiene que ver nada con la política, y el caso del terremoto en Puerto Rico. Tú siempre has estado envuelto en esos casos, no solamente para Puerto Rico, sino como también para República Dominicana, Haití y otros países que han sufrido esos problemas. ¿Qué están ustedes haciendo para el caso de los hermanos puertorriqueños? Puerto Rico en el último mes, en un mes, en 30 días, ha sufrido más de 39 huracanes. El más fuerte de ellos fue esto, a un nivel de 6.4, ha destruido vivienda. Hoy mismo acaba de suceder otro terremoto y siguen los terremotos. No sabemos lo que va a suceder, pero sí, de lo mismo que hicimos la organización de ministros hispanos en Nueva York, que yo presido, lo mismo que hicimos para Gemaní, lo mismo que hicimos para la República Dominicana, para Puerto de Plata, lo mismo que hicimos para Guatemala, lo mismo que hicimos para Honduras, para México, para Haití. Siempre que ha habido algo así, nosotros nos tiramos a la calle, cogemos un lugar que se llama, localizado en la calle Southern Boulevard y Aldus, ahí cerca de Westchester y Southern Boulevard. Southern Boulevard y Aldus, siempre nos vamos allí y allí ponemos unos containers y le pedimos a las personas que traigan donaciones. ¿Ya lo están haciendo eso? Esto va a ser este sábado 18 de enero, comenzando a las 12 del mediodía, tenemos dos furgones. Una vez que se llenen los dos furgones, se terminó todo. Pero estamos pidiendo a las personas que traigan baterías, ropa. No queremos ropa, sino sábanas, pero que sean nuevas. Si van a la tienda, sábanas. No estamos pidiendo dinero. Si van a contribuir, si va a donar $100, váyase a la tienda y compre 4, 3, 5, 6 sábanas o frisas y tráiganosla. Si va a donar algo, vaya y compre botellas de agua y tráiganosla. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo estos materiales para enviarlo. Aún sabiendo que los dos contenedores, cada contenedor me cuesta a mí $5,000 cada para enviarlo. Para ponerlo allí y enviarlo. Sí. Pero no estamos pidiendo dinero. No estamos diciendo traigan dinero, no. Tráigame, ayúdenme a llenar esos contenedores con materiales para enviarlos a la República Dominicana. Ahí estaremos. También el viernes en la noche, viernes 17, de la noche antes, estamos haciendo un concierto en el Colegio Lehman con Eddie Palmieri y otros artistas que se han brindado para pagar los gastos de todo esto. Pero en el sábado a las 12 de mediodía, en la avenida Southern Boulevard y Aldus Avenue, estamos recogiendo baterías, linternas, lo que llamamos flashlight. Sábanas nuevas, que sean de paquete, no queremos nada usado. Agua, cosas así, pampers para los niños, pampers para personas adultas, ropa interior, cómprenla en paquete, ropa interior. Todo eso estamos mandando, queremos enviar a Puerto Rico.
nada, ropa interior usada, no, sino te va, repito, si no va a donar $100, si va a donar $50, váyase a la tienda y lo cómprese uno paquetito de ropa interior de mujer o de hombre y uno lo trae allí y lo enviamos, lo metemos en el container y lo enviamos a Puerto Rico. Eso es lo que estamos haciendo. Yo le agradezco a este canal, le agradezco a este programa tan, tan visto, tan, a Rafael Díaz. No, tú sabes que Revista de Noticias es tuya. Sí, Revista de Noticias, a Rafael Díaz, que siempre ha estado conmigo cubriéndome por ahí la noticia y siempre me ha estado respaldando a usted, Manuel. Ay. Gracias y a esa comunidad. Te voy a decir algo. Calladito aquí. Que calladito entre usted y yo. Que nadie se entere. No hay nadie que me quite a mí el voto dominicano. Ese voto es tuyo, yo, con el trabajo no, que tú has hecho. No, esa gente me tira a mí. Usted tiene que ver en la carretera, usted tiene que ver cuando en los taxistas, usted tiene que ver cómo esa gente me ama, cómo es. No, yo vivo agradecido de nuestro Dios por la gracia que me ha puesto con la comunidad dominicana y con toda esa gente. Me quieren. No estoy hablando bla, bla, bla. No, sí, la comunidad dominicana. Bueno, la comunidad puertorriqueña, ya avísame que yo soy dominicano. No, eso te decía ahorita, que creen que te lo... Reverendo, ya para terminar, los amigos televidentes ya tienen la dirección donde van a hacer para recoger la ayuda. Vamos a darle un teléfono donde pueden llamar. Bueno, mira, la oficina mía, 718 792 1140, repito, 718 792-1140 es el teléfono de mi oficina del consejo. Ahí pueden llamar y ahí se le dará más información. Bien, reverendo, gracias por su participación aquí en Revista de Noticias. Se le quiere y gracias, esperamos verte por aquí gracias. Para seguir hablando de tu candidatura. Gracias a Revista de Noticias, gracias por estar en sintonía con nosotros. Bienvenido a su segmento Las Sociales RJ. Bien, mis amigos, y en este año, yo le dije la semana pasada que en este año hay muchas bodas, pero hay una que son rumores inciertos. Pues hace unos días se dio a conocer que Gabriel Soto y la actriz pasaron juntos el Año Nuevo y que durante la celebración el actor había aprovechado la ocasión para pedirle matrimonio a Irina Baeva, la cual el actor dijo que eso era incierto, que sí pasaron el Año Nuevo juntos, que sí celebraron, pero que no entregó el anillo correspondiente. Los actores siguen juntos, celebrando el amor juntos, pero aún no tienen fecha ni entrega de anillo, mucho menos. Así es que esos rumores quedan aclarados. ¡Qué bien! Bien, mis amigos, y ustedes saben que alguien me comentó a mí que yo hablo mucho de la realeza, pero el problema es que casi nunca nadie habla de la corona británica y... Pues a mí, yo soy muy seguidora de ellos y yo sé que ahora mismo no, las noticias ruedan por todos los lados de que la actriz Meghan Markle y el príncipe Harry pues renuncian a la corona británica. Yo en parte lo apoyo a ella y entiendo en el sentido de que ella quiere separarse y no vivir de lo que ellos recaudan, y ella quiere hacer una vida diferente, quiere hacer su vida y criar su hijo quizás en un ambiente diferente a lo que es la corona británica y a todos esos protocolos que hay que vivir día a día. Señores, hay que estar en los zapatos de cada persona para uno saber y poder hablar sobre lo que está sucediendo. Bien, pues... Meghan Markle y el príncipe Harry renuncian a la corona británica. Los duques de Sussex podrán ser finalmente independientes como habían anhelado. Aclararon que recientemente ellos no vivirían de los fondos públicos en su nueva vida. Esta semana la reina Meghan pondrá su voz en off en el gigante del entretenimiento Disney World. Esta producción, esto sería a cambio de una donación
Elephant Without Borders, que es una organización que se dedica a la conservación de la vida silvestre y los recursos naturales. Bien por Meghan. Mientras que el príncipe Harry recibirá su herencia de su madre, la reina. Así es que, señores, ellos quieren vivir su vida diferente, no quieren vivir de los fondos públicos. Eso está bien, yo lo veo bien. Y vivirán entre Canadá y Inglaterra. Así es que se mantendrán viajando, sí van a estar visitando a la reina, pero no vivirán de los fondos públicos de allá de Inglaterra. Pues bien por ellos, yo lo apoyo, claro que sí. Bien, mis amigos, y por otro lado, esta semana se dio a conocer la muerte de Peter Salgado, quien era el ex manager de la diva de la banda, Jenny Rivera, la cual también fue el autor de su biografía no autorizada. El ex manager y amigo de la diva de la banda murió de un paro cardíaco, de acuerdo a declaraciones de los medios y también de sus familiares. Descansa en paz, Peter. Ustedes saben que Peter también tuvo, cuando Jenny falleció en el accidente aéreo, ellos tenían ya, Jenny lo había demandado a él por una biografía no autorizada que él había escrito sobre su vida y ella no lo autorizó y por ende, pues eran amigos, pero en ese momento, pues la relación no era muy buena porque estaban ya separados en relación a la amistad por ese escrito que él hizo sobre una biografía que ella no le autorizó. De casa en paz, Pires Salgado. Bien, mis amigos, y este fin de semana sale una película de acción y comedia, la cual participa esa gran actriz mexicana, Kay del Castillo, junto a William Smith y Martin Lawrence. Y también está Paola Núñez en esta película que se estrena este fin de semana. Qué bueno, porque el de Castillo, ustedes saben que Kay últimamente estaba haciendo series de política en Netflix y ahora pues vuelve al cine de Hollywood junto a Smith y Lawrence, que son unos actores de primera. Así es que no se pierdan este fin de semana Bad Boy for Life. Esta película tiene acción y comedia, como ya lo había mencionado. Esto fue todo de mi parte por esta semana, así que lo veo en otra entrega de Sociales RJ en Revista de Noticias. Continúes con más. Este es el resumen de las informaciones internacionales en la revista de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, declaró el jueves que trabaja diariamente para impedir una guerra en momentos en que las relaciones entre Teherán y Washington vive un periodo de gran tensión. Colombia pidió el miércoles a Cuba la extradición de Nicolás Rodríguez, jefe máximo de la guerrilla del ELN, condenado por secuestro y sobre quien ya pesaba una orden internacional de captura. La solicitud de Gabino la hace un juez de la República y se conoce que está en La Habana precisamente porque la misma isla de Cuba y su gobierno han reconocido que está allá. Diputados de la mayoría opositora del Parlamento de Venezuela sesionaron el miércoles en un anfiteatro en las afueras de Caracas después de denunciar ataque con armas de fuego cuando intentaban llegar en automóviles al Palacio Legislativo. Esta sesión, que es mucho más que el Parlamento, que el Palacio Federal, porque son sus parlamentarios, está haciéndose hoy aquí por una dictadura criminal. Las pensiones de los chilenos aumentarán del 10% actual que pagan los trabajadores a un 16%, empujado por un inédito aporte de los empleadores, anunció el miércoles el presidente Sebastián Piñera, quien intenta acallar una crisis social que estalló hace 3 meses. Esta reforma va a beneficiar a 1 millón de pensionados y va a significar aportes adicionales
al ahorro previsional de los trabajadores y a las pensiones que reciben los jubilados. Unas 5.000 personas están refugiadas al aire libre con los nervios de punta por la serie de terremotos que desde hace más de dos semanas golpea a Puerto Rico, a la espera de que el presidente Donald Trump responda a una declaración de desastre solicitada por la isla. Porque el mismo sábado tembló más fuerte, de 6.1 si no me equivoco, tembló más fuerte y nos venimos para acá, porque nuestra casa ya está en agrieta a punto de caerse. Si otro templo es más, puede caer en la mitad de la casa. Porque sí, pues aquí habemos cuatro familias. Mi mamá, o sea que no está aquí ahora mismo, mi mamá, la casa ya tuvo daño. La casa de mi hermana también, y los compadres míos también, pues, y nosotros por seguridad decidimos venirnos para acá también. Cientos de hondureños ingresaron el miércoles a Guatemala en una nueva caravana migratoria hacia los Estados Unidos, pese a las barreras impuestas por el presidente Donald Trump en colaboración con los gobiernos centroamericanos. Este ha sido el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Muy bien, con este resumen de las internacionales hemos llegado a la final de esta entrega de la revista de noticias. La invitación para que estén con nosotros mañana a partir de las 5 de la tarde. Nos vemos.